al igual que cada uno de sus familiares. Esperemos que ya nos estén observando a través de las pantallas y que también nos estén escuchando. Confiados en ello, continuamos. El tema de hoy bastante extenso. En unas clases universitarias duran 8 meses, para algunos 4 meses, bien realizado en un mes, en una manera resumida 3 semanas. De una manera rápida, 2 semanas, nosotros lo haremos hoy en una clase. Invitándote además, has llegado, mira, la semana 24, yo te felicito. Porque sin ti no hubiéramos llegado a la semana 24. Has avanzado toda la parte intermedia y viene la parte más importante, que es la parte de repaso masivo. Con solamente problemas full deco. No es un deco ni dos decos, sino solamente puro deco. Como lo hemos estado haciendo con el AV del full práctica, pero ahora lo que sigue es puro deco, pero en las clases normales. Así que deco en lo normal, deco en el AP, deco en el AV, porque viene la parte final. Se acerca el examen de admisión a pasos agigantados y este es el momento de no perder lo aprendido y lo avanzado. Así que mi cordial invitación ha sido venciendo los niveles. Realmente yo mismo me siento muy contento de haber llegado contigo hasta estas instancias, ¿no? Recuerdo aquellos días donde en el básico, ya a veces uno se olvida, pero hay que recordarlo. Pues hasta el 1 más 1 era muy complicado y ahora la cosa se ve diferente. Se siente una suerte de fuerza especial cuando uno conoce más de todos los cursos. Y también es el momento en el cual uno dice, caramba, al comienzo no pensé que lo ideal era lo básico. Ahí aprendí a hacer las operaciones. Luego el intermedio. Me di cuenta lo denso que puede ser un curso en cuanto a conocimientos. Y ahora solamente falta la etapa final o avanzada que te colocará en las puertas de la propia universidad. Así que mi deseo grande es que Dios permita que todos ustedes logren el ingreso, que es lo más necesario en estos momentos de grandes decisiones. Los que tomen las grandes decisiones hoy serán los que harán buen uso de ellos en las etapas que se vienen. Se vienen etapas muy complejas en el país, ¿no? Yo no soy un analista ni voy a analizar ello, pero de que se vienen etapas complejas, se vienen etapas complejas. Y hay una forma de subsistir a esas etapas complejas. Estudiando. Teniendo una profesión. Estás en un momento histórico de este país. Y lo mejor que te conviene es tomar las riendas de tu vida, logrando una carrera académico profesional en una de las grandes universidades de este país, y eso nadie lo puede negar, como es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin más ni más, muchachitos,
y habiéndolos invitado para continuar en esta etapa última, vamos por estadística. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Cielo Darlín. Buenos días, Rocío del Pilar. Álvaro Medina. Milagros Azurza. Pa'lante como el elefante. Así se sienten nuestros alumnos cuando están escuchando sus clasecitas en Pitágoras Virtual. Le dan ganas de sacarse la casaca y mostrar sus superpoderes, ¿no? Así es. Primeros días, qué diferente, ¿no? Asustadito. La estadística, pues, jovencitos, tiene una historia tan grande que no podríamos resumirla ni en un mes de historia. Inicialmente fue un arte, luego se convirtió en una técnica porque el hombre obviamente quería comenzar a contar y fueron seguramente los egipcios algunos de los primeros que lograron, ¿no es cierto?, contribuir de manera inicial a la estadística. ¿Qué les convenía a ellos? Pues saber cuántos graneros, esclavos y todo lo demás tenía. Ahí había estadística, claro, en su parte inicial, en su forma primera. No te olvides que la propia Biblia y también en otros libros antiguos, libro de los números, se hablaba mucho de las cuestiones estadísticas en cuanto a número de personas, animales, número de días, ¿no?, familias, nombres, etcétera. Fue pasando el tiempo, bueno, acá puede pasar el tiempo como magia en cuestiones de segundos, y fueron los griegos, los romanos, los que finalmente se convirtieron en los mejores en las cuestiones demográficas, ¿no? Es decir, contando soldados, personas, contando cuántas personas se casaban, cuántos morían, es decir, comenzaron a darse cuenta que era necesario establecer un orden por razones de tierras, de pertenencias, por razones de alimentos, por razones de guerra, ¿no? Entonces era necesario, pues el rey tenía que tomar decisiones. ¿Y qué decisión tenía? Si su ejército tenía 1,000 combatientes y el de al frente tenía el de 1,000,000, me rindo, pues, ¿no? Entonces la estadística nos permite tomar decisiones de hace mucho tiempo, demuestra mucho tiempo para poder, casualmente, tomar decisiones de Estado. De ahí viene la palabra estadística. Ya en Europa, cuando ya aparecen los reinados, ¿no? Y después ya la etapa más moderna, la ilustración, el conocimiento, pues la estadística fue fundamental en los primeros trabajos ya serios, en los que en las universidades iniciales que aparecieron allá por los años 1800 y pico, se daban cuenta que habían leyes que podían favorecer la parte económica, ¿no?, que había algún crecimiento. Entonces se fundamentó mucho más y se estableció con mayor razón las propiedades, los nacimientos, las muertes, los casamientos. Es decir, comenzaron a contar todo. Ya Pearson, ¿no?, Pearson ya en Europa, y Galton, se les conoce como padres de la estadística moderna, deductiva e inductiva, porque sentaron las bases ya muy, muy parecido a lo de hoy. Estamos hablando, pues, de 1800 y pico, ¿no? Y ya pusieron una estadística que se parecía en el siglo XX muy actual a la del siglo XXI. Hoy tú estudias, pues, de otra manera, a través de Pitágoras Virtual, y es mucho más sencillo aprender las cosas que se han aprendido a través de decenas y centenas de años. Contigo hoy lo vamos a aprender en unos 60 y pico minutos, lo que a la humanidad le ha durado cientos de años. Esto es Pitágoras Virtual. ¿Qué es la estadística? Uy, mira, si me pongo a hablar de la estadística, podemos sacar ya nuestros sanguchitos, nuestro cafecito con leche, ¿no?, para poder hacer una cháchara, ¿no?, sobre qué es la estadística. Y tú mismo me vas a decir, profesor, yo creo que la estadística es así, 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 porque todos tenemos una idea de lo que es la estadística por las cosas que vivimos en el día a día. Increíble, pero cuando tu mamá, tu papito hacen sus situaciones estadísticas, cuánto de alimento necesitan, cuántos hay en la casa, para cuántos hay que comprar
sus pares de medias, están haciendo una estadística casera y luego están contando sus ingresos y egresos, ¿no? Y se dan cuenta que les falta para aquí y para allá, comienzan a amarrar, ya no compran, qué sé yo, tantas pizzas y ahora se compran más medicinas, están haciendo una suerte de estadística casera. ¿Eso qué hace papá y mamá en casa? Sobre todo mamá, que es la experta en economía, es una suerte de estadística. Claro, pequeña, familiar, pero eso se puede trasladar al mundo macro y entonces en los estados la estadística hoy es una ciencia, inicialmente un arte, una técnica, es una ciencia sin la cual no se puede trabajar. Estamos pasando unos momentos históricos, la humanidad, con esta pandemia, y escuchamos todos los días las estadísticas, porque eso son, cuántos se han contagiado, cuántos han sido dados de alta, cuántas camas UCI hay, cuántas faltan, porque ya se rebasó todo. Hay estadísticas que quizás, y ese es un comentario personal, que quizás la gente no está entendiendo, porque se necesita pues un nivel de preparación mínimo, una inteligencia, ¿no? De al menos dos dedos de frente para entender que si no hay camas UCI, no hay oxígeno, ¿no? Y la gente se está contagiando, y lo sabemos porque hasta los artistas que antes estaban en la tele no se contagiaban y ahora se contagian, algo está pasando, ¿no? Entonces, de repente hay un error en la información. De repente hay que ir con la cámara y mostrar, no sé, puede ser cruel, pero mostrar cómo está el interior de los hospitales y cómo la gente llora y se golpea el pecho para que la gente por fin cambie y no esté siempre en fiestas, reuniéndose, privaditos, cerveza por aquí, cerveza por allá. Y sí, el virus no termina de aparecer porque se sigue contagiándose. ¿Sí? Y tú sabes que eso es como, no sé, pues como una plantita que tú la riegas y crece. Entonces, si el virus encuentra que hay personas que siguen teniendo pues actividades, no me estoy refiriendo a la de trabajo, yo comprendo que los que trabajan y tienen que salir a vender o hacer sus cositas, están haciéndolo porque necesitan sobrevivir, ¿no? Y se ponen su mascarilla, ¿no? Yo hablo de los relajados, de esos que vemos en la tele, que encontraron 300 dentro de un club, bailando, tomando y todo sin mascarilla. Entonces, ¿qué cosa tienen en su cabecita, ¿no? No entienden que la estadística finalmente es una ciencia que se encarga de recolectar información. La estadística no te salva. La estadística lo que hace es, a ver, quiero saber cómo va el avance de la pandemia en el Perú. Entonces, comienzo a recolectar información de postas, hospitales, clínicas, ¿no? Comienzo a recolectarlas, comienzo a acumularlas y día a día, cuántos contagiados nuevos, cuántos han sido dados de altas, cuántos han fallecido, y comienzo a hacer mi cuadro durante todo el mes de mayo, si es que recién empecé. Entonces me voy a dar cuenta con los números que seguramente hay un crecimiento. Y tendré que seguir diciendo, miren, que es que cuadro, así como hay un joven, Loret de Mola, me parece que se apellida, y bueno, yo no lo conocía, pero es un gran matemático, porque él hace sus cuadritos en la televisión, no sé si habrás visto, con tiza, ¿no? Hace sus cuadritos y explica. Y eso que tú ves ahí, que es un cuadrito, no es sencillo, es bien complicado hacerlo. O sea, hacer un cuadro de distribución de frecuencias no es una cosa sencilla. Hoy vamos a hacer un cuadro de distribución de frecuencias para que te des una idea. Claro, chiquito, pequeñito, ¿no? Yo voy a trabajar con un modelo de 50 números, pero en el cuadro que él tiene hay 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 números, ¿no? Y mira, cuando yo veo, el muchacho es tan didáctico que se entiende. Claro, insisto, hay que tener un mínimo de conocimientos, un mínimo de adecuación académica. Tú la tienes, así que no hay problema, ¿no? Una secundaria bien hecha bastaría para entender lo que el caballero está haciendo. Y al final uno se convence, ¿no? En esos dos minutos que él habla, porque no le dan más, yo en esos dos minutos me convenzo que esto todavía no termina y que la curva no está cayendo, que está yendo en un ascenso lento, pero lamentablemente sigue en ascenso, ¿no? Pero eso se entiende, pues, cuando hay estudio. Por eso creo que quizás, ojalá, llegue un iluminado y explique las cosas a la población de abajo o de arriba, porque arriba también hay personas que no estudian, me refiero a la cuestión económica, que no entienden, pues.
no me entienden, que hay que tener medidas de protección, correcto. Nadie les dice, nadie les está diciendo que no trabajen, pero que no trabajen pues sin mascarilla, sin protección. No, ya se les ha dicho que el contagio es a través de los aerosoles, o sea, lo que el aire que expulsamos cuando hablamos, y eso queda flotando. Antes se pensaba que caía de inmediato, ¿no? Ya se están dando cuenta, quizás muy tarde, después de un año, que estas cosas siguen flotando. Tú vienes a un lugar que ha estado cerrado, no ha circulado el aire, por eso debes abrir tus ventanas, ¿no? Y estaban pues flotando el virus, esperando a ver a quién captura. Pero bueno, eso ya es materia de otra interpretación. Yo me voy ahora a decir lo siguiente. La estadística, ¿ya? La estadística es la ciencia que se encarga. Es una ciencia, sí, es una ciencia. No, no, ya dejó de ser aplicación, ya dejó de ser técnica. Es una ciencia. Por eso hay carreras también de estadística pura. Y los que salen con el título de estadistas, ¿no? Y además son científicos, pues. A veces nos reímos de esas cosas. Es un científico, sí, ¿por qué? Porque es estadista. Así dicen. Sí, pues, porque la estadística es una ciencia. Que hoy se encarga de recolectar información necesaria a estudiar de un universo. Ese universo se llama población. Y como generalmente la población o el universo son millones, se trabaja con una muestra. ¿Cómo se clasifica? Uy, se clasifica en estadística descriptiva, que es la que vamos a ver hoy, estadística inferencial, que no verás hasta que estés en la universidad en la segunda parte, porque es estadística 2. Es bien brava, te cuento. Pero ahí estamos los profesores de Pitágoras. Cuando llegue el momento, te acercas pues donde tu operador académico. De repente Pitágoras, quién sabe, todo es posible. Pitágoras se dedica ya en el futuro a hacer cuestiones de la universidad. ¿Y cuál es su utilidad? Te decía, se clasifica en estadística descriptiva, en estadística inferencial y en estadística aplicada. Lo que vemos que este señor Loré de Mola hace en su pizarrita y explica a los cuadros cómo va avanzando el COVID, es, por ejemplo, una estadística aplicada. Porque él además se atreve, ¿no? Él se atreve porque tiene conocimiento, decía aconsejar qué hacer, dónde apretar, en qué momento, ¿no? Porque él es un conocedor, pues, del comportamiento matemático de lo que él está haciendo estudio. Son tres cosas, entonces, en las que se clasifica. ¿Cuál es su utilidad? ¡Uy! Ahí sí voy a decir, ¡uy, uy, uy! ¿Ya? Porque la lista sería larga, pues. Olvídate. La estadística es útil en la economía, en la administración, en, ¿qué más? En la contabilidad. Ah, profe, pero son carreras de ese tipo. Pues, no, en la medicina, ¿ya? En la enfermería, profe, en el derecho. Profe, ¿de verdad? Pero claro. Imagínate, ¿no? Que la economía no considere la estadística como una variable importante. Por eso es que se cometen pues tantos yerros, ¿no? ¿No? Se piensa que la economía es una cosa muerta. No, la economía es una cosa viva. Y necesita un apoyo para entender cuál es su comportamiento y saber si el país pues está en ascenso económico, está en estancamiento o está en derrota económica, inflación y qué más. Pero hubieran sido advertidos pues por la estadística, pero a veces pues por no hacer caso de los comportamientos matemáticos, de las variables invisibles que hay en todas estas disciplinas, se cometen errores. Lo mismo en medicina. Profe, ¿pero qué tiene que ver la estadística con la medicina? No sé, no tiene nada que ver con curar una enfermedad, porque la estadística no te cura. Pero te avisa, por ejemplo, que mientras hemos estado preocupados en el Perú en la pandemia, cosa que está bien, eso no se discute, pero se han descuidado, por ejemplo, que los niños tengan todas sus vacunas. Tú sabes que los niños hay que vacunarlos contra la viruela, contra la sarampión, contra la fiebre de Malta, contra la polio, y no se ha estado dando.
¿Qué está apareciendo? Pues ya está apareciendo los primeros niñitos otra vez, que les ha dado viruela, que les ha dado talco. Ojalá que no aparezca, pues, la polio, porque tú sabes que la polio ha sido erradicada. Y si comienza a aparecer, pues, hijito, eso es una enfermedad de gran sufrimiento, ¿no? Porque los niñitos pierden sus extremidades, se les deforma. Y ya eso no se puede arreglar nunca más. Entonces, ¿quién te dice eso? La estadística. Caramba, si la estadística encontró un caso, dos casos, tres casos, y comienza la data a dar su vuelta hacia arriba, cuidado, al toque hay que hacer algo. O el dengue, ¿no? Has visto que el dengue llegó hace un par de meses, un mes acá nomás cerquita, en la capital. Estaba ya en los conos, no debió llegar a los conos, pero ya llegó al cercado de Lima. Y eso no está bien. ¿Qué pasó? Que seguramente olvidaron los datos estadísticos, ¿no? Que se desaten las alarmas respecto, porque la estadística hace eso, ¿no? Recolecta información y aparece un dato, un rastro, si es que los números van creciendo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nadie hace nada, pues nadie se salva, pues no, hay que hacer. O sea, ya eso ya le compete al hombre. ¿Qué es la estadística? Una ciencia, te decía, a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones y conclusiones que permitan comprender un fenómeno, ¿no? Claro, cuando el hombre, y me refiero al hombre, a la humanidad, ¿no? Puede ser una damita muy estudiosa que ha estudiado la estadística y entonces ella establece, no sé, datos meteorológicos, y mientras otros no se han dado cuenta, ella se ha dado cuenta que el comportamiento de los cielos, de las nubes, porque ella es una meteoróloga, le indican a ella que ya no van a haber tormentas eléctricas cada 40 años. No, no, no. Ella dice, con las nuevas condiciones matemáticas que yo he encontrado y el comportamiento, va a haber tormentas eléctricas en Lima cada 10 años, porque las condiciones que habían acá en estos años era humedad porcentual, qué sé yo, contaminación del ambiente en un 20%, ahora hay tal y cual condiciones, una contaminación del 45%, calentamiento global, entonces, y luego se irá achicando cada 5 años, hasta que en unos 40 o 50 años las tormentas eléctricas serán todas las semanas. ¿Qué cosa es pitoniza? ¿Qué cosa es? ¿Ah? ¿Que la nueva brujita que saca sus cartas? No, es la estadística. Le ha dado un modelo matemático de cómo se están achicando los tiempos. Entonces, si los gobiernos de los países comienzan a cambiar todas las máquinas por mejores máquinas que contaminen, de repente eso no va a suceder. Pero eso no quiere decir que ella mintió. Ella encontró lo que la estadística decía, aplicó las reglas, aplicó las propiedades, aplicó la ciencia, el método científico. Ella fue muy estricta y eso descubrió, advirtió, le hicieron caso y ya no se cumplió. Y no es que nos mintió, sino que le hicieron caso el mundo entero y las cosas mejoraron. ¿Listo? Eso te permite la estadística. Necesita entonces del concurso humano, de la buena voluntad. Estadística descriptiva nos permite presentar de manera resumida los datos numéricos obtenidos en un análisis particular. Es la que vamos a hacer hoy. Pero también puede ser inferencial. Esta necesita algo adicional. Además de lo obtenido en las técnicas descriptivas anteriores, el objetivo es traer y extraer conclusiones. Y esas conclusiones, además, hacer predicciones. Cuando se instalan las predicciones, me refiero a matemáticas, no de brujos, ¿no? Por ejemplo, dicen, en el año, si continúa la situación actual, en el año 2030, la humanidad, además de haber vencido al COVID-19, habrá vencido de paso el SIDA, que por casualidad comenzó a curarse porque la gente comenzó a cuidarse en su limpieza. Muy bien.
De repente un mal trae un bien. La gente anda ahora tan cuidadita que seguramente, ojalá sea así, también estas enfermedades que son contagiosas por contacto, ¿no? Y también por transfusión de sangre, comienza a bajar. Y dicen que no hay mal que por bien no venga. Ya eso se llama una inferencia. Cuando la estadística es inferencial, es cuando hace predicciones, se adelanta en los tiempos. Eso no se puede hacer fácil, ¿eh? Eso se hace después de mucho análisis y de mucho trabajo matemático, que no es en una sesión, es en semanas, meses, en años. Ya es la estadística inferencial y tiene su propio trabajo científico. Y la aplicada, que se hace a cada momento cuando son profesionales en la historia, educación, psicología, sociología, etcétera, ¿no? Sí, pues, la estadística aplicada en la psicología. Profe, también haremos, claro, y los psicólogos hacen una gran estadística, una gran matemática. Mucho cuidado los que van a psicología, porque a veces en el mundo físico yo he escuchado, a mí no me gusta la aritmética. Yo lo miro nomás, así, sí, profe, no me gusta su curso. Entonces yo lanzo una sonrisa, ¿no? Sonrisa nomás, porque si es carcajada ya es burla. Me sonrío nomás, lo miro y está bien, digo. Profe, ¿no se molesta? No te preocupes. Sí, profe, usted hace unas cosas bien feas. Ya, hijito, digo. Está bien. Chao, profe. Chao. Al año. Toca las puertas de Pitágoras. Por ejemplo, estoy en Pitágoras Comas. Profesor Guillermo, qué gusto. Yo hago memoria, ¿no? Este es el muchacho que me tiraba roche, digo yo. ¿Qué pasa, hijito? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu vida? Profe, usted sabe que yo ingresé, ¿no? Sí, ingresé a psicología, profe, ya. Profe, le traigo unos problemitas, no sé qué. Ah, no, yo me acuerdo. Mira, hijito, le digo, ahorita estoy bien ocupado, estoy trabajando, le digo, ya. Me voy a la anual A en el tercer piso, ahí, ya. Y tengo que trabajar con ellos. Otro día nos vemos, hijito, ya. Chao. Porque ya le llegó la hora, pues. A nadie le interesa cuando no hay problemas. Llegó a psicología, se dio cuenta que era bien difícil y comienza a buscar ayuda. Entonces tú no estés en ese plan. Este es el momento de aprender. Estoy en los prolegómenos. No te olvides. Que una de las formas que aconseja Pitágoras Academia para evitar el contagio, y Pitágoras lo viene haciendo desde siempre, es lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. Entonces vamos a lograrlo, vamos a nuestras manos, lavarlas por el revés y el en vez, entre los dedos, abundante jabón y vas a ver que vamos a salir de esta. Conceptos generales. Necesitamos saber lo que es la población, llamada también universo. Por ejemplo, por estos días, los canales de televisión, periódicos y gente, opinólogos y todo lo demás, hablan de que la próxima elección presidencial entre el candidato, qué sé yo, R y el candidato Z, van uno ganándole al otro, etcétera, etcétera. Y este domingo, ¿sabes qué va a pasar? Van a presentar la última encuesta, porque por ley está prohibido durante una semana decir quién va adelante. Entonces, algunos dicen que eso no debe ser. Bueno, eso ya se encargarán los encargados de encargarse de esas cosas. Pero que no va a haber una semana datos, no va a haber. Pero entonces comienzan los datos a filtrarse por internet, ¿no? Por la parte interna, cómo va la cosa. Te metes a una página de otro país y en ese otro país están hablando del Perú. Entonces, ahí ves cómo van las cosas. Así, porque la internet es abierta, ¿no? Y comienzan a bombardear por interno. Pero vamos a suponer que ese candidato, no sé, pues el candidato RW, ya para no ponerle nombres a la política, suponte que el candidato RW el domingo sale que a nivel nacional su votación será, no sé, pues un 32%. Y del candidato RQ, ya, el RQ será, pues no sé, pues un 31,999, o sea, ahí mordiéndose. Van a estar ahí que se muerden los pies. Ya, listo. Entonces, no se sabe qué va a pasar. No comienza la discusión de que
si gana por un voto, si pierde por un voto, que plim, plan, plum. Oye, ¿cómo saben eso? ¿Cómo saben que está al 32 y al 31,9? ¿Cómo? Si son 33 millones de peruanos. Si son 19 millones los que votan aproximadamente. Si 9 por lo menos están en Lima. ¿Cómo saben que han entrevistado a los 9 millones? No, te asombrarías. Y yo te pido que hagas eso cuando agarres un periódico. Cuando te salga una encuesta RW con RQ, ya. Después que lees todo, acá chiquitito, a veces así en horizontal o en vertical, dice, fuente, encuesta, 800 personas, etc. Porque por ley tienen que poner la fuente. O sea, para representar a los 19 millones de votantes y el sentir de 33 millones de peruanos, han encuestado a 800 personas, divididas en 4 niveles económicos. Ricos, clase media, pobres, extremadamente pobres. Y lo han hecho al azar, ¿no? O sea, no es que mira, ahí hay un estadio, están jugando pelota, vamos a buscar 800 personas y le preguntamos. No, así no se puede. Porque en ese estadio esas 800 personas piensan igual. Tú quieres que tu encuesta refleje lo que expresa el país, entonces tienes que hacerlo al azar por sectores económicos y distribuidos geográficamente en todo nuestro querido suelo patrio, ¿ya? En todo el Perú, por Tumbes, Piura, por Amazonas, ¿no? Por Cusco, Tacna, por todo lado. Entonces, cuando sacas así las 800 personas, por eso es que las encuestas dicen la verdad. Y obviamente también un equipo de encuestadores preparados que sepan hacer las preguntas, ¿no? De manera que la persona que contesta diga la verdad, y esa verdad es la que vemos trasladada, ¿no?, a los millones de peruanos. La encuesta más grande que por ahí he visto es una que sale en televisión, que dice, y la reportera habla, dice, esta encuesta fue hecha por la empresa tal, y sobre una muestra, dice así, sobre una muestra de 2.000 personas. Lo que pasa es que no le prestamos atención. No le prestamos atención porque así es el oído, pues. No capta que están diciendo cuántas personas fueron. Y lo máximo que he visto una vez que dijeron 3.500. Ya, pero esa es una barbaridad de encuesta. Encuesta 3.500 personas es un montón. Pero ¿qué hubo a cambio? Un dato más cercano, porque lo que le salió a esas 3.500 personas ya era un error del menos del 1%. O sea, conforme vas aumentando, y bien hecha, por cierto, la encuesta en número de personas, también va mejorando y disminuyendo tu nivel de error. Entonces, la población llamada también universo es un colectivo de individuos sobre los que se quiere extraer alguna conclusión. Como son demasiados, se suele tomar una muestra. Una muestra es una porción, una partecita representativa. Por ejemplo, ¿qué hará pues un encuestador preguntándole por quién va a votar, ¿no?, a un extranjero que no está permitido votar en el país? Que por ahí dicen que van a votar, ¿no? Bueno, por ahora no se ha reglamentado, quizás en el futuro. Pero por ahora estaría mal hecha la encuesta a un hermano latinoamericano preguntarle por nuestra realidad, porque él no va a votar. Entonces la muestra debe ser significativa, la muestra debe ser correcta. ¿Qué hago yo preguntándole por quién va a votar a un indigente? Si este indigente vive en la calle, no tiene documentos, ¿no?, ha perdido incluso la memoria, está lamentablemente abandonado por la nación debajo de algún puente, entonces no está bien. Entonces, el encuestador tiene que ir a preguntarle y a una persona que esté habilitada, inscrita, ¿no?, en el RENIEC, para luego poder tener un documento llamado DNI, Documento Nacional de Identidad, que tiene un número, que tiene un padrón. A él sí podemos preguntarle, y que además esté activo, ¿no? ¿Correcto? Y que tenga todas las características del caso. ¿Correcto? Bien, entonces la muestra se hace para eso. La muestra es un subconjunto, es muy representativo, te decía.
de esa población, o sea, de ese universo. Esos 600 que vamos a tomar representarán una población de 19 millones. Imagínate, imagínate. Por eso es que debe ser tomada la muestra de buena forma, ¿no? Porque por ahí en el mundo físico me decían, profe, ¿pero por qué hacen tanto un problema 600 en todo el Perú? Cuando hay un partido, profe, de fútbol con la selección, que aprovechen, ahí van 45.000, sobra, hoy 600, profe. ¿Eso qué significa? Que estaría teniendo usted una muestra con sesgo. Esos 45.000 peruanos que fueron a hinchar por la selección, ¿sabes qué pasa? Piensan igual. Y lo que se trata es que la muestra tome muestra de los que piensan distinto. A eso se le llama tener sesgo. Entonces, yo, por último, si quiero ir a un coliseo deportivo, entonces también me voy al de vóley, al de tenis, y probablemente ahí sí hayan ciertas diferencias. Aunque no lo creas, serán deportistas, pero los tenistas no piensan igual que los futbolistas, tienen otro mundo. ¿Ya? Este es un surfista, tiene otro mundo. Lo común que tienen es que son deportistas, pero tienen otro nivel económico, ¿no? Son distintos y por lo tanto tienen otras preferencias, ¿ya? Y todo eso interviene, aunque uno no lo crea, al momento de hacer una pregunta de corte de por quién va a votar usted. Muy bien, ahora, también habrá que recordar respecto de las variables, por ahí vamos a estar hablando de las variables discretas, que son todas aquellas que pueden tomar valores enteros en el trabajo estadístico. Yo quiero saber, por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia. Quiero saber también el número de efectivos militares, el número de policías, personal del ejército, marina, aviación que tiene el país. Y a mí no me van a decir, pues cuando yo soy, por ejemplo, el ministro del Interior, ¿ya? Me han nombrado ministro del Interior y yo quiero saber, pues, porque voy a utilizar a las Fuerzas Armadas, ya que estamos en tiempo de paz, los voy a utilizar para campañas de vacunación, para hacer pistas y carreteras, ¿ya? Y los voy a poner a trabajar para que dejen de estar detrás del escritorio haciendo cosas que no deben hacer. Son panaderos, no hacen panetón, pero no hacen labor de militar. Entonces los voy a poner a hacer labor de militares, para que estén haciendo, en lugar de labores administrativas, labores en el campo. Pero yo necesito saber cuántos son. Entonces le digo al almirante de la Marina, le digo, oiga, almirante, sí, ministro, dígame, ¿cuántos efectivos tiene usted en estos momentos administrativos y no administrativos? ¿Cuántos en puestos de frontera? Quiero la data completa. Entonces me dará una data, cuántos hay en frontera, cuántos hay en el mar como guardacostas. Entonces, al final yo detecto un personal administrativo que lo voy a sacar de administración, voy a dejar trabajando solamente al personal civil y a ese personal lo voy a poner a trabajar. Y entonces él no me puede decir, ¿sabe qué? Tengo disponible nomás, ministro, 240 soldados, un tercio. No me va a decir eso, ¿no? Porque son números enteros, son las variables discretas. En los hospitales llenan las mamitas cuando van a hacer su control prenatal, llenan, ¿y cuántos hijos tiene? No, es el primero. Ay, entonces llene, pues, señora, tiene cero. No, pero tengo mi barriguita. Señora, eso será en el futuro. Ahorita tiene cero. Usted llene nomás cero hijos. Ya el próximo año que usted venga, ya pondrá un hijo, pero ahorita tiene cero. Ay, ay, ay. Y va llenando sus datos. Porque así tiene que poner, que tiene cero hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos. No puede decir, tengo cuatro hijos, un cuarto. Imagínate, pues, ¿no? No es así, que es un hobbit, qué cosa. No, ni hablar. Es con números enteros. También puede ser variables continuas. Las variables continuas toma valores reales. Cuando hablo de valores reales, me refiero al conjunto real de los números. O sea, pueden ser enteros, positivos, pueden ser fracciones, pueden ser decimales. Por ejemplo, si tú mides la velocidad de un vehículo, ¿no? Es costumbre decir que va a 90 kilómetros, pero un momento, ¿va a 90 o va a 90,1, 90,2? 90, eso realmente está pasando. Porque la velocidad, salvo pues que tenga en el motor y en el pedal, este conductor, un artefacto que le permita ir a una velocidad constante, lo normal es que al rato esté cambiando de velocidad
por más o menos algún porcentaje, ya que su pie no está ahí fijo, pues como una tabla en el acelerador, ¿verdad? Entonces hay variables continuas porque toman incluso valores decimales. El ingreso monetario en un banco es una variable continua. No es que hoy día a los bancos va a entrar un número entero, puede entrar un número decimal finalmente de soles, ¿no? O sea, parte entera y parte decimal, a eso me refiero. Los índices de lluvia, ¿no? Ahora que ha habido hace poco una tormenta eléctrica, ya el equipo del Senami se ha vuelto a poner a trabajar porque se vino un invierno frío, ¿no es cierto? El invierno fue el verano. Ahora en el invierno vendrán lluvias, lloviznas en la capital muy frecuentes, pero las lloviznas tienen una medida, pues, ¿no? ¿Cuántos centímetros cúbicos? Normalmente en Lima, ¿no? Caen 9,5 centímetros cúbicos, dice. Pero de repente aumentan, pues, y pasan a 11 y comienzan a hacer su estadística, ¿no? Pero la lluvia no cae, pues, en un número entero de centímetros cúbicos, ni de metros cúbicos. Cae en cualquier número, es una variable continua, ¿ya? Muy bien. Hemos llegado al momento. Mira, todo lo que acabo de decir es poquito. Es lo que te va a decir el profesor apenas en una semana. Y van a hablar, porque así en la universidad se discute sobre eso y todo lo demás. Yo voy de frente a la distribución de frecuencias y de ahí me voy a lanzar de inmediato los problemas. El cuadro de distribución de frecuencias es el proceso de ordenar y clasificar un conjunto de datos para elaborar una tabla estadística. Se le conoce como tabulación de datos. Te cuento que cuando estés estudiando toda carrera, incluso si ya no postularas a San Marcos y te fueras a otra universidad particular a estudiar gastronomía, incluso ahí vas a hacer estadística, porque es un curso de obligatoriedad según la currícula nacional. La ley universitaria afirma que la carrera, el curso de estadística debe ser realizada en todas las carreras por ley. O sea, no hay carrera, sea de letras o no, sea de ciencias o no, que tiene que hacer estadística en sus estudios de pregrado. ¿Ok? Así que de esa no te salvas. Y esto que vas a ver se hace en los 4 meses de un ciclo. Y el último día el profesor se despide, muchachos. Entonces ya saben hacer el cuadro. Nos vemos en estadística 2 el próximo ciclo. Y el profesor se demoró 4 meses. Ya yo me voy a demorar 10 minutos nomás. ¿Ya? Yo en 10 minutos te voy a hacer lo que él hace en 4 meses. Así que atento, pues no voy a repetir. Si tú levantas la mano, yo perdóname, pero no lo voy a hacer. Porque bastante esfuerzo voy a hacer con explicarte lo de 4 meses en 10 minutos. Y acá en Pitágoras sí podemos. Observa. Suponte que he recolectado la información de, como no, un total de 50 personas respecto de sus tallas, ¿no? De sus estaturas, ¿ya? Entonces, un grupo de personas, total 50, han sido encuestadas en un pliego grande, ¿eh? O sea, cuando se hace una encuesta, se le pregunta su talla, su edad, su peso corporal, si ha tenido enfermedades, cuáles han sido, si son crónicas, si no son crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Se le hace un pliego de preguntas. Y en una de las preguntas se ha puesto cuál es su estatura. Y nos han contestado en centímetros. ¿Ya? Esto está en centímetros. Ahora, estas variables en realidad son continuas. Yo las he puesto discretas para poder analizarlas. Si ves, todo está en enteros. Pero al final ese 150 es 1,5 metros. Sino que ahí lo hubiera puesto yo tortuoso para trabajarlo. Así que me he aprovechado de que estoy al mando, ¿no es cierto? Y lo he puesto en centímetros para que quede ante los ojos nuestros más claro. Muy bien. Cuando ya recolectaste toda la información, se ordena, porque esto no es que me lo dan en orden y hacen cola. Mira, Guillermo, mido tanto. Eso no hace. Eso no hace el encuestado. El encuestado aparece y aparece por cualquier lado. Ahora, nosotros somos los que tenemos que ordenarlo de menor a mayor. Si hubiera algún dato que se repite, pues el dato que se repite lo repito. Por ejemplo, acá mira, 175, 175, 175, 170, lo repito, no hay problema.
O sea, no vayas a poner uno solo, no. Si tres personas tienen, cuatro personas tienen, etcétera, el número de personas que tienen, repiten, los repites. Siguiente. Cuando ya tienes ordenado el cuadro, encuentras lo que se llama el rango o recorrido de los datos. Deja de distraerte y observa acá. Aprovecha que estoy empezando. Después vienen las lamentaciones porque no escuché. El rango recorrido es la diferencia, ¿ya?, entre el último de los datos y el primero de todos. Ahora, ¿cómo represento el UL? Depende, pues hay unos que ponen TN, otros ponen A sub N, otros son más sencillos y ponen así, el último menos el primer, listo, pues. Lo importante es recordar que el último dato observado, 184, cuando yo le quite el primero, se acabó. Eso es todo el recorrido. El recorrido es la diferencia. Qué facilito, 8 y 6, 14, 36, se acabó. Es todo lo que tienes que hacer. Entonces, si a ti te preguntaran, puede ser. En un examen de admisión, pueden matar a los jóvenes, los pueden hacer pedazos. Te dan un cuadro y te dicen, encuentra el rango. Y el alumno que no sabe qué hacer, ni cuenta se da que solamente restas y se acabó. Restaste, punto, eso es todo. ¿Cuánto te demorará restar? Un par de segundos. Entonces, rango recorrido, último menos primero, para mi ejemplo 36. Listo, ya está. Luego viene lo que se llama el número de intervalos, que en algunos libros se representa por I sub N, otros libros lo representan por K, es decir, otros lo representan por lo siguiente. Mira, tú tienes una ventaja que nosotros nunca tuvimos, que fue el internet. Busca, pon ahí, número de intervalos, y te vas a dar cuenta que de eso te hablan. Y el número de intervalos se puede conseguir de muchas formas. Una forma sería sacándole la raíz cuadrada aproximada al número de datos. Es un estilo. Se estila. Ya esto se estila. ¿Quiénes lo estilan? Los estadísticos, ¿no? Los estadistas sería en este caso la palabra. Otros aplican la fórmula de Sturges y te dicen que el número de intervalos es 1 más 3,3 logaritmo de n. Pero esto significaría que tendría que enseñarte logaritmo, calcular logaritmo en base de 10. Es un montón. Y eso se hace en la universidad, se hace. Pero ahí tienes, pues, dos ciclos, 8 meses, o un ciclo, 4 meses. Acá me va quedando 8 minutos nada más, así que yo voy a abreviar. Hoy voy a decir que el número de intervalos es 5 para mis ejemplos. Y tranquilo, ¿por qué voy a tomar 5? Porque los grandes estadistas del mundo afirman que el número de intervalos debe ser un número comprendido entre 5 y entre 10. Mínimo 5, máximo, aconsejan, ¿ya? Ellos aconsejan, ellos recomiendan, ¿ya? Ellos recomiendan trabajar entre 5 y 10 intervalos. Entonces yo voy a agarrarme de la recomendación y voy a decir que K vale 5. Usted me está escuchando, ¿no? ¿Quién ha decidido eso? Yo. ¡Cho! Tu profe, ¿ya? Yo he decidido. Pues yo, ¿cómo hago mi trabajo, pues? Ah, pero te doy una noticia. Si tú agarras un libro nacional o extranjero, todos le ponen 5, porque los libros son ejemplos, pues. Son pequeños ejemplos de situaciones reales. Ya en la vida real tú le pondrás 6, 7, 8, 9, 10 intervalos, dependiendo de la población que vas a tomar. 1, 2. Y dependiendo del método que vas a utilizar. Si vas a utilizar Sturges, vas a utilizar el otro caso. Ahí ya no será una decisión a dedo, como lo estoy haciendo yo en bien de la explicación del cuadro, ¿ok? Ahora, ¿por qué lo necesito? Porque si yo no acepto que hay un número de intervalos, estoy en problemas. Porque lo que viene luego es hallar el ancho. Yo sin el ancho o amplitud no puedo continuar mi trabajo. Y el ancho o amplitud, que unos lo representan con A, otros lo representan con D, otra vez, eso es notación y no te debe preocupar. Tú lo que tienes que aprender son los conceptos. Es la división de microondas P doble. Entonces, acá sería así.
El rango recorrido 36. El rango recorrido 36 entre el número de intervalos. Y si te das cuenta, eso te va a salir una fracción. ¡Atención! Y como salió una fracción, yo le pongo 8. Profesor Guillermo, se ha equivocado, lamentablemente. Le digo, profe, yo le enseño, profe, no se preocupe. Cuando sale 0,5 más, se pone 8, profe. Pero si sale 7,2, profesor, se pone 7, profe. ¡No! No es así. Acá no se aplican reglas de redondeo. Acá se aplica la experticia de los conocedores. Los conocedores dicen, mira, ¿quieres tener un buen trabajo? Ya, si te sale decimal, así te salga lo mínimo, simplemente trasládalo al siguiente entero. Eso es lo que vas a hacer. O sea, no son reglas de redondeo, son recomendaciones de trabajo en campo. Te salió decimal, no redondees, simplemente trasládalo al siguiente entero, sea el decimal que fuere. Es por ello que ahí pondré así. Y diré que ese valor lo consideraré 8. ¿Para qué lo voy a considerar 8? Ah, mira, lo voy a considerar 8 para poder iniciar los intervalos. Bueno, acá se me ha adelantado, no debió aparecer esto. Pero bueno, ya está. Entonces yo primero voy a tomar mi primer intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha en el primer número que ves acá arriba. Y ese ancho, que ahora sé que será 8, lo sumaré. 148 más 8, 156. Por eso es que ves ese chiquito ahí, mira. Y el siguiente intervalo. El siguiente intervalo será. Tomaré 156 cerrado más 8, 164. Por eso ves el que sigue, mira. No, yo ya lo tengo ahí preparado para que te des cuenta de eso. Ahora, ¿qué significa cerrado y qué significa abierto? Significa, igual que en el álgebra, igual que en trigonometría, igual que en cualquier curso de matemática, significa que vas a tomar 148 y los valores que siguen, ¿no?, hasta 155. No puedes tomar 156 porque está abierto. Es decir, en la recta numérica que va del 148 al 156, 148 está cerrado y va. 156 está abierto y no va. Y va cualquier número interno, incluso los decimales, claro. Yo acá lo he puesto así para solamente tomar los enteros y hacer un ejemplo bien light. De manera que el ejemplo te permita cómo trabajar. Pero en la vida real tendremos que ponerle valores decimales dependiendo la variable que estamos haciendo estudio, ¿ok? Bien, y así seguiré y seguiré hasta el último, ¿correcto? Muy bien, y ese último me permitirá tener el cuadro que ya está comenzando a tomar forma. Luego viene la marca de clase. La marca de clase, o X sub i, es la sumatoria del límite superior más inferior del intervalo sobre 2. O sea, tú quieres la primera marca de clase, la que está aquí. Esa quieres. Ah, esa marca de clase se obtiene sumando 148, límite inferior, más 156, límite superior, de acá, de aquí, aquí estoy, aquí, aquí, aquí. Eso entre 2. Entonces, si tú sumas 148, 156, 14, 1, 10, 304, y le sacas la mitad, sería 152. Eso va aquí. Y en el otro caso, en el X2, tendrías los... En el segundo caso, tenemos 156 más 164. Y eso lo divido entre 2. 10 va a 1, 12, 320. Y entre 2 sería 160. ¿No quieres hacer esto?
Mira, la flojera es la peor consejera, lamentable. Yo debo decirte que a veces yo también me canso cuando me dicen, profe, ¿y no hay otra forma? Ay, 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 sí, sí hay otra forma. Súmale 8, súmale 8, súmale 8, súmale 8, súmale. Y ahí está la otra forma. Pero cuando uno comienza a hacerlo ya de otra forma, ¿sabes qué pierde? Pierde calidad, pierde sustancia, pierde consistencia. Más bien debiéramos compenetrarnos con los métodos. No, cuando, y no hay otra forma, ahí está la otra forma, mira, o sea, le sumas el ancho y se acabó. Tómalo por el lado positivo, tómalo, como dice el chavo, por el lado amable. Uno debe ser un experto haciendo las cosas. Uno debe hacer las cosas de manera formal en la medida de lo posible. Ya cuando lo tienes bien formalito en tu cabecita, ya ahí pueden venir las abreviaciones. Pero abreviar todo por abreviar, entonces nos quedamos convertidos en truquini, vamos a ver, no lo logramos en el examen de admisión, porque no tenemos consistencia en hacer las cosas. Y hasta aquí no está muy difícil, ¿ah? Hasta aquí, mira, te lo he resumido bien, pero bien, papayita, así en manzanita. Ya quisiera el profesor de la universidad tener lo que yo he construido acá, porque hay que construirlo, dibujarlo para presentártelo. Ahora, cuando ya tienes las marcas de clase, esto nos había salido, ¿cuánto? 252, ¿no? Esto nos había salido 100 más 8, 160, ¿verdad? Y esto era más 8, 176 y 184, ¿no? Si es que no recuerdo mal. Luego viene el conteo. Ya, mira, si quieres no hagas el conteo, pero el conteo se haría así, ¿no? Yo sí lo hago, yo lo hago así, mira. ¿Ya? Yo no soy de qué difícil, que no, yo lo hago. Mira, acá voy a contar del 148 al 155. El que me escuchó ya sabe de qué se trata. El que se fue, el que se descuidó ya ni sabe qué estoy hablando. Acá cuento del 148 al 155. Y lo cuento, o sea, lo cuento. Entonces voy así. 1, 2, 3, 4, ta, 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 10, van 10, 10, 11, 12, hay 12. Y digo, son 12. ¿Por qué hay 12 en ese rango? Ya sabes por qué no cuento 156. Tú lo sabes, lo sabes. Ahora, voy a contar desde el 156 al 163. Entonces, del 156 al 166, hasta acá cuento. O sea, mira, son 8, nada, son 8, nada más. Y luego cuento, y cuento. Y cuento, pues, hijito, yo cuento del 164 al 171. Y del 164 al 171, voy a contar, mira, hasta por acá. O sea, hay 13, hay 13. Ya, ahí hay 13. Y luego voy a contar del 172 al 180. 180. A ver, no, no, 179, ¿no es cierto? Claro. 100, 180 viene después. 172 al 179. O sea, hay 11, pues hay 11. Y finalmente contaré del 180 al 187. Y del 180 al 187, tú y yo vemos que solo hay los 7 restantes. Lo he puesto así a propósito. Porque lo clásico en el mundo físico y seguramente en el virtual es que ahorita van a querer preguntar que por qué he contado hasta 187 si no hay. No hay pues porque no hubo recolección. Esto que está acá es el cuadro, esto es como un escritorio y estos son como gavetas donde se almacena información. Yo he preparado mis gavetas uniformes, ya muy uniformes, muy estandarizadas para meter información. Y teniendo yo la oportunidad de meter del 180 al 187, metí el 184 porque así están los datos. Otra cosa que siempre me dicen, ¿no? Me dicen así, profesor, ¿qué pasa? No, me acuerdo mis clases físicas, por ejemplo, allá en Pitágoras Los Olivos. Profesor, ¿qué pasa? No, y un alumnito de Los Olivos me decía, profe, a mí me han enseñado esa. Esa es la que en mis oídos todavía escucho. Me han enseñado. Ah, ya. ¿Qué te han enseñado, hijito? Que la última se cierra. ¿Así? ¿Ah, sí, profe? Ya le digo.
¿En dónde, hijito? En mi colegio, profe. Mi profe siempre decía que hay que cerrar el último. Mire, hijito, yo te voy a decir algo respecto de lo que tu profesor en el colegio ha hecho. Ha hecho muy bien. Cuando lo veas, felicítalo. ¿Ya? De mi parte, dale un abrazo. Lo que te enseñó está bien enseñado, pero pudo no hacerlo y dejar abierto, y también está bien enseñado. O sea, el último va a depender de algún par de cosas. Una, decisión del que lo hace, y dos, oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, vamos a suponer que del 183 saltaba al 188. No es cierto que tienen que estar todos. Esa es otra cosa. ¿Qué tú qué crees? ¿Que voy a encuestar a las personas y va a salir así bonito en este cuadro ficticio donde se han ido de uno en uno presentando? No, de repente todos me llegan de metro y medio, o todos me llegan de metro 80. ¿Ah? No es que van a venir todos de una talla o de tallas continuas. Y de repente unas tallas no habrán. Y el último, el penúltimo fue 183 y el último 188. En ese momento me veré obligado a cerrarlo, porque si no lo cierro, no lo cuento. Entonces, esto pertenece a otro mundo, pertenece al mundo de la práctica. ¿Qué me conviene en algún caso? ¿Cerrarlo? Lo cierro. ¿En algún caso no? ¿Lo dejo abierto? ¿Qué problema hay? Luego viene el F sub I minúscula. Y el F sub I no es sino, no, el F sub I no es sino la frecuencia absoluta simple. Y la frecuencia absoluta simple, es el conteo. El conteo, o sea, eso que está ahí. ¿A qué me refiero? Aquí el conteo yo debí ponerlo en palitos, así, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No lo hice para no estorbar tu cabecita. 1. Y 2, avisarte de ello al final. Sí, así se hace. Hay jóvenes que no quieren hacerlo, te digo. Sí, así con palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, pero es un método rudimentario. Pero así es el método. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Profesor, ¿y no hay otra forma? Y viene la pregunta de si no hay otra forma. Ay, señor, si a veces quiero arrancarme los cabellos, te digo. Sí, hay otra forma. Sí, profe, enséñeme. Bueno, pues cómprate tu programa SPS 21. Cuando yo lo conocí era el SPS 9. Es un software. Versión 9, versión 10. Ahora está en la versión 21. Porque va avanzando la versión con el año. El próximo año será el SPS 22. Es un software donde tú metes los datos. O sea, eso haces, digitas, y de frente te saca el recorrido, el ancho, te hace el cuadro, te pone gráficos. O sea, es un software dedicado para la estadística. Pero eso lo usarás pues cuando estés ya haciendo una estadística aplicada. O sea, una estadística, ¿no es cierto?, ya propia de utilizar en alguna profesión. Imagínate, pues, que tú, como ingeniero industrial, te toque hacer un estudio, por ejemplo, sobre el algodón peruano y su aceptación en el mercado mundial de ropa, y estés contando con los dedos. Ahí sí se amerita, porque son miles de datos, usar un software. ¿Pero cuántos son? 50 datos, 40, dalo con la mano. El que sigue se llama frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es recontra sencilla. Como su nombre dice, acumulada, acumulo 12. 12 más 8, así comienzo a sumar en serruchito, 20. 20 más 13, 33. 33 más 11, 44. 44 más 7, 51. Entonces, ¿sabes qué? He contado mal en algún lado. Vamos a ver dónde he contado mal. Porque acá hay 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, hay 50. Hay uno que no he debido contar. Vamos a ver, vamos a ver. Del 148 al 155. 12, va bien, ese está perfecto, no hay problema.
El que sigue, del 156 al 163, o sea, solo hasta aquí. O sea, hay 8, va bien, no hay ningún problema. El que sigue será del 164 al 171, o sea, todo esto. ¿Cuántos hay? 13, va bien, hasta ahí todo está ok. Luego vendrá del 172 al 179, 170, desde acá. Hasta acá. Entonces, ¿acá hay cuántos? Acá hay 7 y 3, son 10. 10, pues, Guillermito. Ya está. Entonces, acá hay 10. Listo. Y entonces, 33 más 10, 43. Y 43 más 7, 50. Es más, debo decirte que los cuadros se han hecho para eso. O sea, no vaya usted a pensar que los cuadros han sido hechos al azar. Son para ir haciendo comprobaciones. Sí. O sea, así lo han hecho los creadores de estos métodos, porque luego viene la sumatoria del FI, y si tú más sumas la columna FI, te suma 50, y esa suma debe corresponder con esto. Y aunque te parezca exagerado de mi parte, tienes que saber pues que estos dos son iguales. Cuando está uno ya en un problema de admisión, a veces un dato no te dan, ¿no? Y no te das cuenta que estos dos son iguales, o un dato no te dan, y acá te están diciendo, mira, son 50, para que sepas que la sumatoria total es 50. O sea, los gráficos han sido hechos por los expertos a través de los años para ello, para poder ir supervisando, para poder ir controlando cómo hacer todo esto. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos entonces. ¿Qué viene luego? La frecuencia relativa simple. Acá ya he puesto la fórmula. La frecuencia relativa simple es la división de la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de la muestra. O sea, para ir acá, yo tendría que dividir 12, que es este que está aquí, entre 50, que es el total. Ahí debe ir 12 entre 50. Y así lo haré. Así se hace la frecuencia simple. La relativa simple se hace así. Voy a hacerlo. 2 entre 50. Listo. 8 entre 50. Sí, porque es así. 1, 1. 3 entre 50. 10 entre 50. 7 entre 50. Uy, profesor Guillermo. Se ve que toda la noche ha memorizado los valores para tener la respuesta. No, lo acabo de hacer. No, profe, ¿cómo usted va a dividir tan rápido decimales? Sí, lo acabo de hacer. Hace un segundo. A ver, profe, divida 18 entre 50 rápido. Ya, ya dividí. Listo. Eso es todo. Ah, su profe, usted debe ser una máquina. No, no soy máquina. Quisiera, pero no soy. Si fuera máquina, sí reemplazo mis partes al toque por unas nuevas. No, máquina no soy, gente. Profe, ¿pero cómo divide usted tan rápido? ¿Cómo que cómo divido? Cuando uno divide entre 50, tomas el decimal y le sacas el doble en tu cabecita. Y luego le corres dos decimales y eso es todo. Profe, ¿siempre ha sido así? Claro. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre? ¿Por qué te asombras? ¿Ah? ¿Por qué te asombras? Dime, ¿por qué? Profe, yo no sabía eso. Ahora ya sabes. Y como tú nunca sabes cuándo vas a tener que dividir entre 50, de repente más tardecito, vas a tener que dividir 48 entre 50 para mamita y papito porque tienen que hacer alguna cuenta. Y dice, hijo, tráeme la calculadora, quiero saber cuánto es 48 entre 50. Mamá, por favor. Son 96 céntimos. O si hablamos simplemente en general, 96 céntimos. Vaya, trae la calculadora. Y en eso tu mamita divide y sale lo mismo. Pero nunca le digas, ¿sabes? Que es un truco. Cuando te preguntes, ¿cómo hiciste eso? Acuérdate, yo soy así. ¡Listo! Y te das media vuelta. Que no sepan que es un truco, truquini. Oye, si tú sumas además aquí, ¿ya? Si tú sumas todos los HI, pues la sumatoria de todos los HI es uno. Te va a salir uno, ¿ya? Profe, que no me sale uno. Ha cerrado un valor. Tiene que salir. Y acá lo comprobamos. 0.24 empieza igual. Acumulo 0.40. Acumulo en su ruchito. Más 0.26, 0.66. Más 20, 0.86. Y más 0.14, 1, ¿ves? Siempre va a ser así, siempre, siempre. Siempre va a ser así. Que no te asombre.
que no te asombre que estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Cuando eso veas, quiere decir que estás trabajando bien y hemos terminado lo que se hace en 4 meses, en un ratito, ratito. ¡Qué bonito! Nos vamos a la práctica y los problemas. Ahí hay otro luego que ya está resuelto para que tú lo hagas en casa cuando tengas el PPT. Atención, problema número 1. Ya estamos listos para hacer problemas. Ahora, estadística es un tema que San Marcos recién puso desde el año 2018 cuando la SUNEDU, ¿no?, toma el control de las universidades en cuanto a su organización, elección de autoridades y demás. Sube el 2018 un nuevo grupo de dirigentes a la universidad porque eso promueve la ley para que no se quede el rector viviendo como un pachá durante 15, 30, 40 años. Ahora todos los, cada cierto tiempo hay elecciones, ¿no?, para ir renovando autoridades. Entonces, San Marcos, al adecuar su nuevo reglamento y currícula, incluyó estadística que no estaba del 2018 para atrás. Si tú revisas material oficial de la universidad que hay desde el 2000 hasta la fecha, pues en el periodo 2000 al 2017 no hay problemas de estadística. Recién aparecen en el 2019 y 2020. Sobre todo en el 2020, segundo tramo. ¿Ya? Recién, en su centro oficial. Pero aún no ha tomado ni una sola pregunta en examen de admisión. Entonces es un misterio cómo preguntarán. Misterio entre comillas. Porque los profesores de matemática pensamos igual, muy parecido al menos, ¿ya? Y si son nuestros pensamientos diferentes, en algún momento los profesores de matemática tenemos una intersección de pensamientos. Además, hay otras universidades que ya han tomado problemas de estadística, de ahí van a tomar, porque cuando tomen para el examen de admisión, en algún momento van a tener que tomar fuentes y ejemplos de dónde. ¿Te das cuenta? Y la que siempre ha tomado problemas de estadística son la Universidad del Callao, la Universidad Villarreal inclusive, la Gray La Molina, la UNI, en particulares las Universidades del Pacífico, la de Lima. Entonces hay como 6, 7 universidades que ya vienen tomando, la Católica del Perú, Pontificia. Hay universidades que, tanto nacionales y particulares, que ya hace rato han dado la hora en esa parte. Entonces, los problemas no deben ser diferentes. Este es un modelo, por ejemplo. Determine el rango recorrido de los datos de acuerdo al cuadro adjunto. Por favor, el rango recorrido es la diferencia del último menos el primero. No, pues, el último ya me lo dan. El primero también, qué bonito. Y se acabó. Ya está. Listo. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad? Ah, pero pregúntale esto a un muchacho que no estudió, llegó tarde, no prestó atención. Ahorita ni sabe lo que está pasando. Yo estoy seguro que contigo eso no va a suceder, porque tú eres un muchachito que está puro ojo mirando lo que hacemos. Otra forma que te podrían preguntar es interpretación de cuadros. Te dan un gráfico y a partir de ese gráfico contestar 1, 2, 3, 4, 5 o más preguntas. Por ejemplo, acá me va a servir para 3 preguntas. El siguiente gráfico nos muestra la producción de papa del departamento de Huancavelica en los últimos 4 años. Ah, bien, correcto. Pregunta preguntona. ¿Cuántas toneladas de papa se produjeron en este departamento en el periodo 2016-2019? Uy, profe, qué difícil. ¿Cómo se hace, profe, tener que hacer eso? Realmente esto siempre me ha causado mucho temor, profesor. ¿Así? Se hace así, pues. El 2016, ¿qué se produjo? 50 toneladas. Profe, ¿cómo sabe eso? Acá está el numerito. Es un diagrama de barras y te están diciendo ese año fue 50. Y aquí fue 80. Y aquí fue 40. Y aquí fue 90.
Y entonces acá tengo 0. Y acá tengo 13, 17 y 9, 26. ¿Y se acabó? ¿Tú qué crees que te van a tomar algo más? No te preocupes, porque si yo hice el cuadro, cuando pasemos a full práctica P y a V, yo te voy a mostrar el monstruo por dentro. ¿Ya? Cuando nos toque a P y a V, yo voy a hacer incluso estadística con media, mediana, moda e incluso con fórmulas. Y en las siguientes semanas en el avanzado con mayor razón. Por eso te invitaba. ¿Tú qué crees? ¿Que la estadística la puedo hacer en un periodo? No puedo. No soy mago. El mago es el mago Guimo, pero ya tú sabes que me abandonó. ¿Qué será del mago Guimo? ¿Dónde se habrá ido? ¿Ah? Le llamo, no viene, no aparece. Lo whatsappeo, nada. ¿Dónde andará el mago Guimo? ¿Ah? No sé. Si lo ves por ahí, le pasa la voz. Pero estoy buscando. Ya está. Siguiente pregunta. Determina el tanto por ciento en el que disminuyó las toneladas producidas del año 2017 al 2018. Claro, mira, hubo una caída. No, mira, ha caído. De 80 pasó a 40. ¿Qué era 80? La referencia. ¿Qué cosa es 40? La disminución. Porque disminuye 40 y queda en 40, pero la disminución es 40. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto por ciento del año de referencia representa la disminución? Entre 24, entre 25. Despejamos y sería 40 por 5 entre 4. Cuarta 1, 10. La disminución representa 50%. ¿Dónde está lo complicado? Si te ponen cuadros, van a querer simplemente que interpretes. Nada más. ¿Correcto? Profe, que yo evito problemas. Eso será en el full practice. Ahí no vamos a rayar. Es más, ahí te voy a permitir que uses calculadora. Así que anda consiguiéndote tu calculadora. Porque si nos ponemos a calcular los valores con decimales, no terminamos nunca. Entonces, nos toca mañana, creo. Y ahí veremos eso. Tercera pregunta. En el 2018, el 35% se utilizó en la elaboración de snacks. O sea, papitas y esas cosas, ¿no? ¿Cuántas toneladas se dedicó a otro uso? Fácil, pues, se dedicó 65%. Y se acabó, es mi respuesta. Ahora, que está en toneladas, ya pues, si el 35% se fue para el snack, otros usos sería el 65%, ¿correcto? Pero el 65% ¿de qué? De la producción de ese año. ¿Qué año? 2018. O sea, de 40. Acá sería 65% de 40. Entre 22, entre 25. Quinta 1, quinta 13. Y 13 por 2. Mira, qué bonito panorama. ¿Listo? 26%. Siguiente. En el siguiente ejercicio aparece así. Dice, el siguiente diagrama es un gráfico, o al revés, en el siguiente gráfico es un diagrama elaborado con las estaturas de un grupo de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen entre 140 y 50? Y 150. Uy, busca nomás, pues. Acá está, mira, acá está. Entre 140 y 150. ¡Listo! Profe, ¿qué hizo? Ubicar el rango. Profe, ¿qué hizo? Ubicar el intervalo. Profe, ¿por qué hace eso? Porque me están pidiendo cuántos hay entre 140 y 150. Y los que hay es su altura, pues. O sea, 3. ¿Dónde está lo complicado? ¿Cuántos en el mundo físico siempre llegaban? Profe, ¿puedo ayudar con este problemita que no le entiendo? Le digo, pero ahí está. ¿Qué profe haciendo más? ¿Sí? Ah, su profe. Es cuestión de lectura, es cuestión de ir a buscar. Si tú pones estadística, ejercicios prácticos, vas a encontrar un montón en las redes, porque esto hay en todos los lados. Vas a encontrar universidades de Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia. Y te pones a leer un rato. O sea, aquí no hay pierde. En la parte de gráficos. Y a la parte operativa se encarga Pitágoras en lo full práctica. Número 6. ¿Y cuántos estudiantes miden más de 130 pero menos de 170? Ah, fácil pues. Oye, fácil. Dice más de 130, o sea, para allá. Hacia la derecha. Pero menos de 170, o sea, tope 170.
pero menos de 170. Entonces mi cerebro está buscando no pasar de 170, lo sé por la línea que hay abajo, y tampoco sobrepasar 130. O sea, voy a estar metido entre 130 y hasta ya configuré mi cerebro para saber de dónde a dónde. ¿Y sabes qué hago luego? Tú sabes lo que voy a hacer luego, contar. Cuenta, cuenta, acá hay 4, es el tope, 4 más 3 son 7, 7 más 2 son 9, 9 más 6 son 15, listo, son 15 y se acabó. Qué bonito, ¿sí o no? Claro, qué chip. Siguiente ejercicio. Dice, en el siguiente gráfico circular respecto de la familia Carrasco, determine. Además, la familia Carrasco tiene un ingreso mensual de 4.800 soles. Conteste las siguientes preguntas. Primera pregunta. Si del presupuesto destinado al carro... Ah, entonces yo veo que hay un cuadro circular y el carro se le asignó el 25%. Entonces yo digo, el 25% de lo asignado al carro sería el 25% de 4.800. De este 25%, el 30% va a ser para el combustible. Entonces, ¿qué es esto? Porcentajes sucesivos. Voy a sacar el 30%, o sea, aplicaciones, ¿eh? No descuentos ni aumentos, aplicaciones. Voy a aplicar el 30 del 25, nada más. Son aplicaciones sucesivas. Y se acabó. Lo único que me queda es operar. El 30%, y esto tú sabes. El 25% lo hemos visto varias veces, tanto en el básico como en el intermedio. Y mira, para eso sirven estas cosas. Entre 25.1, entre 25.4. Par de ceros, par de ceros. Me va quedando 30 por cuarta 1, cuarta 12. Y 30 por 12, y se acabó. Qué bonito. Siguiente ejercicio. Además, del presupuesto asignado a la casa, similar situación. Pero mira, acá está la casa. La casa es el 40% del presupuesto de los Carrasco. Entonces, todo ello, así es pues, así son los gastos de la familia. El 20% del 25%, así dice, ¿ah? Dice, el 20% del 25% se le pagó un gafitero. Otra vez son aplicaciones directas. No hay ni aumento ni descuento. Son aplicaciones sucesivas. Entonces le aplicaré el 20% del 25% del 40%, porque eso ya estaba establecido en el cuadro circular. Entre 21, entre 25, entre 25, entre 25, 4. Me va quedando 1, 5 por 4, 20. ¿No? Mira, par de ceros, me va quedando 40 por 48, entre 21, entre 22, 1 por 2 es 2. Tremendo cálculo mental, 96. Y plin, a gozar con la marca. Entonces, en lugar de estar diciendo, ojalá que no venga estadística, ¿por qué mejor no viene? Yo te aseguro que estas cosas, los muchachos que no estudian, no es tu caso, tú estudias, por eso ha llegado a esta semana. Tú la vas a hacer linda. Es muy importante no perder lo que has avanzado. Te lo digo con todo cariño, con toda humildad. No sabemos lo que el destino nos depara, pero a mí me gustaría mucho, así como me has permitido salir del básico y enseñarte en el intermedio, porque yo antes enseñaba puro básico, básico, básico. Terminaba mi básico y otro básico. Terminaba mi básico, pero contigo, ¿no? Este es mi primer recorrido contigo, ¿eh? O sea, no solamente tú llegas acá, yo también llego acá contigo. O sea, hemos llegado juntos, mira. O sea, es un día de fiesta. Es un día de promoción, ¿no es cierto? Hemos promocionado el intermedio. Entonces, sería interesante ponernos a practicar ya desde la clase, ya sin teoría, full problemas en la clase tipo DECO. Entonces espero verte en esa etapa y bueno, Dios mediante estaremos allí. Vamos entonces, número 9. Y esto es ya un poquito para explicarte algo que vamos a hacer, pero incluso con fórmulas, ya incluso con fórmulas en los full practice. A ver, la media. Media significa media aritmética. Y tú sabes, la media aritmética la has conseguido
siempre en el colegio sumando, por ejemplo, tus notas. Lo mismo, igualito. El promedio aritmético es, el promedio aritmético o media es la suma de términos entre el número de términos. Y lo que salga ahí es la media. A ver, 12, 23, 38, 38, 38, 60, 80. Entre 5, 16. Listo, A vale 1 y B. Hice todo. Ya está. Número 2. Número 2. Haces la moda. Te voy diciendo que la moda es el dato que más se repite. Entonces tú buscas, 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 y el que más se repite es 12. Así sea una vez, se repite, es la moda. La moda es el dato que aparece con mayor frecuencia. ¿Ya? El dato que aparece con mayor frecuencia. Número 3, número 3. A ver, ¿qué tenemos? Dice, ¿algo más? No, nada más, mira, nada más. De frente se va la pregunta. De frente se va a la pregunta. Y en la pregunta, calcular la media. Cuando te hablen de media, cuando te hablen de media, se están refiriendo a la media aritmética. ¿Ya? Se están refiriendo a la media aritmética. Entonces, la media, representada por X barrita, es la suma entre 3. Pero ya lo tengo, pues A vale 1, B vale 6 y C vale 2. 6, 8, 9 y 9 entre 3, 3. Y se acabó. Se acabó. Y en el número 10 dice, determine la moda. Pero te dan la mediana. La mediana es el término central. Obviamente para eso los términos deben estar ordenados. Entonces la primera molestia que tienes que tomarte es ordenarlos. X más 1, X más 1, X más 1. Sí, si se repiten, lo repito. No hay X más 2, pero hay un X más 3. Listo. Ya no hay otro X más 3, pero hay X más 4, X más 4, X más 4, X más 4, X más 4. 5 veces. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 hay, ¿verdad? Hay 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, señor. Y luego viene un X más 6, otro X más 6. Y otro X más 7. Sí, se tiene que hacer así porque la mediana es el término central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Profe, no hay centro, no importa. Hay dos centros. Estará en el sexto y estará en el séptimo. Cuando es un número impar de términos, el que esté en el centro. Y cuando es un número par, la semisuma de los centrales. Entonces la mediana será X más 4 más X más 4 o lo que fuere entre 2. Pero por dato, dice que eso es 14. Así dice el problema. Dice que la mediana es 14. Entonces X más X, 2X. 4 más 4 ya es 8. 2 por 14, 28. 28 menos 8 es 20. Y X es igual a 10. Te piden la moda, pero la moda es el que más se repite. Y el que más se repite es X más 4. O sea, que la moda también es 14. Este es un caso donde se cumple, ¿no? Donde se cumple que la moda y la mediana son iguales. Bien, muchachitos, pueden ir a dar su examen. Que tengan éxito. Nos vemos mañana, me parece, en lo Full Práctica. Abrazos para todos. Estoy subiendo en este preciso instante la teoría. Te estoy avisando para que en 60 segundos compruebes eso. Nunca dejo de hacerlo. Siempre elevo. Terminando, es una costumbre que tengo de elevar inmediatamente la teoría. Por favor, en un minuto compruebas que lo que te digo es cierto. Para que luego, por favor, no esté el ting sonando en mi celular de que no ven la teoría cuando yo subo siempre al terminar la teoría. En 60 segundos lo compruebas, te lo voy a pedir. Por favor, muchas gracias.
Muy bien, acá estoy de vuelta y te digo que me demoré 43 segundos. Ya está la teoría que hemos hecho hoy colgada. Te pido por favor que pases la voz porque algunos muchachitos luego en la semana comienzan a escribir que no está la teoría. Mira, hijito, yo ya la subí. Lo que puede pasar es que quizás allá en Estados Unidos están reprogramando todo. No sé, hijo. ¿Ya? Te pido por favor que vayas y compruebes que ahí está la teoría. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima clase. Cuídate, no descuides. La prevención, sé prevenido, que es la única forma de salir de este gran problema de la humanidad. Recién estoy leyendo los comentarios. Ah, mira qué bonito, Teresita. Hemos estado desde básico, ¿no? ¿Te acuerdas los tiempos? Claro. La gente me decía que por qué hacía uno más uno, ¿te acuerdas, Teresita? Y poco a poco todo se fue complicando. Ya has visto que hemos llegado en algún momento, ¿no? A hacer cosas complejas. ¿Cómo las vamos a hacer luego? Si ustedes nos dan la oportunidad de que Pitágoras los acompañe. Ya está el material. Gracias, Teresita. Gracias por preocuparte. Jesús va a ir con AB y el AV con el Excel abierto, dice ya para hacer todo más rápido. Ah, muy bien. Está bueno. Está bueno. Perfecto. Abrazo para todos entonces. Yo los dejo, debo ir a otra sección más. Puedes tú quedarte dando examen tranquilamente en tus pasillos de Teams Pitágoras.